Muy buenos días, bienvenidos todos y todas. Hoy celebramos la misa y la Eucaristía de San Francisco de Asís, patrono de nuestro colegio, junto con el cumpleaños de nuestro colegio. Para dar inicio a la Eucaristía, vamos a leer el comentario inicial. Hoy, como ya es tradición de cada año en nuestra familia CCB, nos reunimos para celebrar juntos dos acontecimientos importantes. El primero, el cumpleaños de nuestro colegio, que fue fundado en una fecha como esta. Y el segundo, la celebración de la fiesta de nuestro patrono San Francisco de Asís. Por las circunstancias que todos conocemos, es imposible estar reunidos en el gimnasio para estos acontecimientos tan importantes. Pero eso no nos impide estar juntos. Hoy, cada uno, acompañado de su familia, en el calor de su hogar, se hace parte de esta invitación a estar juntos alrededor de la mesa de la Eucaristía. La vida de San Francisco nos invita a valorar lo sencillo, lo cotidiano, lo que aparentemente no tiene ningún valor. La crisis de salud que vivimos a causa de la pandemia por el COVID-19 nos ha obligado a ser conscientes de la sencillez, la cotidianidad y la fragilidad de la vida humana. Pongamos en el altar esta vida que hemos construido durante estos meses para que, a la manera de San Francisco, aprendamos a descubrir a Dios en las pequeñas cosas, en los abrazos, en el compartir cotidiano y en la esperanza de volver a estar juntos para expresar nuestro amor a aquellos que hoy, en la distancia, tenemos unidos a nuestro corazón. Con esta intención nos unimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de parte de nuestro Señor esté con todos ustedes. Antes de escuchar la palabra del Señor y entrar en su comunión, en este día de San Francisco, es necesario pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh.
Oremos. Oh Dios, que concedes a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en la pobreza y la humildad, haz que, al progresar por estos senderos, podamos seguir a tu Hijo y, unidos a ti con alegría y caridad, construir un mundo nuevo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan onda de sentarse, escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es el lote de mi heredad. El Señor es el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. El Señor es el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. El Señor es el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El Señor es el lote de mi heredad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús toma la palabra y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estén fatigados y sobrecargados, y yo daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Nos encontramos celebrando el día de San Francisco de Asís. Como ya lo decía profe Eduardo en el comentario, estamos reunidos en el gimnasio compartiendo con los demás compañeros y tenemos un momento especial para dedicarle a San Francisco de cada uno de los salones, de los profesores. Nos hemos querido reunir con ustedes a través de este medio, saludando a los padres, a los niños. El alma de esta institución son ustedes los que están en casa.
los que vienen, los profesores, los que vienen a trabajar aquí, los mismos de mantenimiento, se dan cuenta que el colegio se nota un poco triste porque no están los niños, los jóvenes. Se nota un ambiente triste en todo ello porque el alma son ustedes, los niños, los que corren, los que están allí, los que se escuchan muchas veces y son lo que hacen palpitar esta institución todos los días de nuestra vida. En estos momentos donde nos encontramos en nuestras casas recibiendo las clases, el trabajo, los invito a que se mantengan siempre firmes, no decaigan, esto va a pasar en algún momento y pronto volveremos a estar compartiendo con los profesores, con los mismos compañeros. Hoy celebrando San Francisco de Asís, un hombre muy especial, muy entregado, y lo han visto por aquí en afiches, digamos, en momentos, muy allegado a la naturaleza, muy con la naturaleza. Quiero detenerme en algo que es muy especial. San Francisco se identifica con Cristo. Nosotros también lo debemos de hacer. Todos nosotros, los que aquí estamos, los que están en casa, los niños, los jóvenes, identifíquense con nuestro Señor Jesucristo. Dios no es solamente de momentos, de instantes, de estas celebraciones. Dios debe ser siempre nuestra vida. Por lo tanto, cada vez que ustedes llevan un signo que los identifica como cristianos, hagan valer ese signo. Desde muy pequeños vamos teniendo, bien sea una manilla, un rosario, una camándula, un denario, o en nuestras casas tenemos imágenes como la de San Francisco, la de la Virgen María, la de nuestro Señor Jesucristo. En nuestros autos también las tenemos, bien sea la Virgen del Carmen, un rosario, un denario. Muchas veces tenemos la imagen de la Virgen María en nuestros autos también. Por lo tanto, eso nos revela que nos identificamos con Cristo. Por lo tanto, tenemos que hacer valer esa identidad de cristianos con los niños, con los compañeros, hacer notar que cuando yo vea a una persona, a un niño o a un joven con un escapulario, con una imagen, se me viene a la mente, este es un hombre bueno, este es un niño bueno, esta es una mujer buena, porque se identifica con Cristo. Tenemos errores, sí, cometemos ciertas circunstancias y momentos que nos hacen caer, pero nos levantamos. Y esa es la grandeza de San Francisco y de los santos, que cuando más tropiezan y cuando creen que ya no se puede hacer nada, la mano de Dios los levanta. Ese es San Francisco y esa es nuestra fe. Por lo tanto, ustedes que están en casa muchas veces, que ya como que no tenemos para dónde ir, que otra vez clase, que otra cosa, que otro trabajo, y muchas veces no podemos salir de la casa siempre con las mismas personas allí, pero son las que nos aman, son las que mejor estamos en estos momentos y son las que mejor tenemos que aprovechar. Por lo tanto, yo les pido y les pedimos todos desde aquí del colegio, no bajen la guardia, manténganse fuertes. Pídanle a mi Dios que los mantenga fuertes para que nos levantemos de todo esto. Miremos las imágenes que tenemos de Dios en nuestra casa, identifiquémonos con ellas. Porque cada vez que alguien lleva esa imagen, bien sea en el cuello, en la mano, y uno lo mira y dice, este es cristiano católico, debe de identificarse con ellos. Por eso, cuando vamos por la calle, cuando estamos aquí en el colegio, cuando nos encontramos con las personas que llevan estas imágenes o estos signos en sus manos o en su cuello, uno puede decir, es una persona buena, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios.
el cual no hace daño, el cual no levanta la mano, el cual no lleva tinieblas, el cual no lleva lágrimas. Cuando nos identificamos con Dios y lo hacemos valer en nuestra vida, y más llevamos un signo de Él encima o en nuestras casas, uno puede tener paz y tranquilidad, porque en esa casa o esa persona nos va a traer paz, tranquilidad y amor, y no nos va a traer soledad, lágrimas y tinieblas. Que en esta fecha de San Francisco de Asís ustedes se encuentren siempre en paz. No me bajen la guardia, manténganse siempre, siempre alegres, y que mi Dios los ayude y nos ayude a nosotros a pasar estos momentos para encontrarnos aquí nuevamente en el colegio, porque los estamos esperando. Los estamos esperando y no vemos la hora en que le devuelvan el alma a esta institución con todo lo que ustedes son y con todo lo que tienen. Que así sea. Para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Darío de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos. Ten misericordia de todos nosotros y así, como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos del amor de nuestro Señor Jesucristo, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para siempre. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Invitamos a todos aquellos que se encuentran en casa, que van a hacer la comunión espiritual. Si algo nos debe llamar la atención de San Francisco, patrono de esta institución, es que siempre se entrega sin medida, se entrega absolutamente todo lo que tiene. Que en estos momentos cada uno de nosotros estemos dando todo lo que nosotros tengamos para los demás. No nos guardemos nada en amor, en tiempo, en acompañamiento. Todo lo que nosotros podamos dar de bueno, hagámoslo. De pronto es lo que necesita la otra persona que tenemos a nuestro lado. Y si no se lo decimos, nunca lo va a saber. Por eso, que esta comunión sea ese momento en que podamos compartir con los demás. Hay que decirles, hay que hacerles notar que son necesarios para nuestra vida, para nuestro proyecto de vida. Oremos. Por los santos misterios que hemos recibido, concede, Señor, que, imitando a San Francisco de Asís en su ardiente caridad, en su celo apostólico, percibamos los efectos de su amor y nos entreguemos sin descanso por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. A todos un feliz día de San Francisco, que el Señor los colme de su gracia y su presencia. Todos aquellos que reciben, digamos, un regalo de parte de San Francisco, que hacen ver que toda la institución trabaja por aquellos que lo necesitan, y sentimos a cada uno de los que labora, los que está pendiente del colegio, un feliz día de San Francisco para todos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueden ir en paz. Un resto de fin de semana feliz para todos. Que estén muy bien.